Y bueno, chicos, en este caso vamos a aprender a cómo poner privado mi perfil de Facebook en 2023. Abrimos la aplicación y vamos a dar clic a las tres barritas. Muy importante. Bajamos a configuración y privacidad y luego hacemos clic en configuración. Vamos a darle clic en la opción comprobación rápida de privacidad. Ahí está. Y damos clic en las dos opciones siguientes. La primera, obviamente, vamos a hacer clic. Y aquí vamos a darle en la opción continuar. Aquí vamos a primeramente verificar el tema del correo electrónico si queremos que solo yo, es decir, que solo tú mismo puedas verlo o los amigos o todo el mundo. También tu fecha de nacimiento y lo que sería amigos y seguidores. Aquí puedes poner tu lista de amigos privada si quieres, haciendo clic ahí y seleccionando solo yo. Entonces, como digo, hay varias opciones, dejarlo público para todo el mundo, para tus amigos excepto. Y así sucesivamente. Entonces configura eso a tu gusto, a lo que tú necesitas. Le das clic en siguiente, publicaciones futuras. Básicamente seleccionas cómo quieres que se vean tus publicaciones futuras, sean a tus amigos, amigos de tus amigos o público. Mismo el caso de historias. Y aquí hay una opción que dice limitar el público de publicaciones anteriores. Básicamente coge todas tus publicaciones hasta la fecha y la pasa de público o amigos de tus amigos a solo tus amigos. Es decir que si haces clic en esa opción y luego limitar, solo tus amigos verán tu perfil. Nadie más, ni siquiera no se verá público, ni tus amigos de tus amigos. Entonces le damos en continuar y listo. Bueno, esto ya es para temas de, en esta opción no la recomiendo, o sea, es para cambiar contraseña, ese tipo de cosas. Vamos a la que está morada, que es yo creo más interesante. Le damos en continuar, aquí seleccionas quién puede enviarte tu solicitud de amistad, es decir, quién te puede invitar a ser amigo. Aquí está todo, puedes seleccionar solo los amigos de tus amigos. Le das en la opción siguiente, aquí quién puede buscarte por tu correo electrónico o tu número de teléfono. Seleccionas lo que desees, en mi caso yo lo tengo en solo yo, es decir, que nadie me puede buscar por mi correo, solo por mi nombre. Le damos en siguiente y quién puede, quieres que se muestre tu perfil o resultado de búsqueda, lo dejas en desactivado. Básicamente si escriben tu nombre en Google, aparece el perfil tuyo de Facebook y pueden hacer clic en él. Entonces seleccionas esa casilla, la dejas desactivada para que no te puedan encontrar en Google. Así que bueno chicos, espero que les haya encantado este video.